La aplicación Pages para Mac es un auténtico procesador de textos que nos va a permitir no solo modificar nuestros documentos, sino que vamos a poder comenzar a utilizar el programa rápidamente, tan solo escogiendo si queremos trabajar con un documento en blanco o eligiendo una de las plantillas que nos incluye la aplicación. Podemos trabajar con varias para facilitarnos así el trabajo de creación de nuevos documentos. Por ejemplo, nosotros seleccionamos este para así ir trabajando y mostraros lo que podemos conseguir con este texto, que además incluye un formato y una imagen. Podremos trabajar en vertical o en horizontal. Nosotros vamos a trabajar en horizontal porque es la mejor manera para escribir a dos manos con el teclado virtual del iPad. Como veis, tan solo tocando el texto que queremos modificar, se desplegará el teclado y podremos escribir perfectamente con todo el teclado y todas las opciones de formato que nos da Pages. Podemos escribir con diferentes estilos de letra, con diferentes tamaños de fuente, etc. Para modificar todo esto, como veis, podemos hacerlo rápidamente con el teclado. Antes de nada, os queremos decir que Pages es un procesador de texto que nos va a permitir agregar un montón de objetos como imágenes a nuestros documentos. Por ejemplo, esta imagen, que ya la teníamos, podemos modificarla, podemos situarla en otros sitios, modificar el tamaño o sustituirla por otra imagen que tengamos en el carrete de fotos de nuestro iPad. Todo ello, como veis, de una manera muy sencilla. Pero además podemos agregar tablas, podemos agregar objetos, gráficos, formas y también, por supuesto, podemos agregar diferentes opciones de archivos multimedia como fotografías. Ahora nosotros podemos escoger incluir otra fotografía, por ejemplo, que tengamos en el carrete y que queramos agregarlo a este documento. Por ejemplo, esta. Podremos modificarla, mover el tamaño y realizar diferentes acciones con ella para maquetarla perfectamente dentro de nuestro documento, como veis, de una manera muy sencilla con Pages para iPad. Una vez que ya tengamos bastante texto escrito, vamos a ver cómo podemos maquetar o formatear todos estos párrafos y todas estas palabras. Primero de todo, los hemos escrito y ahora podemos seleccionar tan solo tocando dos veces con el dedo para seleccionar la palabra o el párrafo entero que queramos formatear y, como veis, podemos incluso aplicarle una sangría, aplicarle un cambio de letra y todo ello de manera muy sencilla usando las opciones de Pages. Tenemos todas las herramientas que podríamos tener en un procesador de texto del ordenador, pero esta vez en el iPad. Incluso pudiendo modificar títulos, viñetas, agregar listas, etc. Una vez que ya tengamos nuestro documento de texto escrito, vamos a poder compartirlo vía iCloud para tenerlo sincronizado en la nube, o también vamos a poder enviarlo por correo electrónico, por ejemplo, en diferentes formatos. Bien escogiendo el formato propio de Pages, en PDF, en formato de Microsoft Word, perfectamente compatible, o en EPUB. La aplicación lo convertirá a ese formato y lo enviará por correo electrónico. Pages es una excelente aplicación para procesar textos de manera creativa en nuestro iPad.